Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo un video sobre unas cosas novedosas que encontré en la tienda del dólar y en otra tiendita también, que son para Halloween y la verdad me parecieron súper interesantes. Sé que en algunos países hay la tienda Daiso y creo que la van a poder encontrar. Es una tienda del dólar muy popular aquí en Japón, ya que en esa tienda puedes encontrar de todo, como para adornos de casa, juguetes, de todo encuentras ahí. Y bueno, algunas cosas sí, algunas que otras cositas son buenas y siempre para Halloween, para esa temporada traen cosas muy lindas para decorar y si es que haces fiesta o cosas así, hay cosas muy pero muy bonitas. Y el día de hoy les traigo estas pequeñas cositas que aquí mismo con ustedes me van a acompañar a probarlas para ver qué tal. Así que chicas, vamos a comenzar. Bueno, acá hay varias tiendas, también aparte del Daiso hay otra tienda que se llama Seria y hay una que también se llama Candu, pues la verdad hay varias aquí. Entonces bueno, esta de acá, esta es de Seria. Compré unas cositas que yo necesito para mis maquillajes que voy a estar haciendo y bueno, aquí les voy a mostrar. Miren, me encantó esta de aquí porque yo tengo pensado hacer bueno, pensaba hacer uno, pero de como de una muñeca media rara, algo así. Y la verdad, esta me agradó mucho. Y viene para que te la pongas de esta manera. Viene con dos cachitos aquí arriba incluso, pero la verdad está muy chévere. Ahí está, miren. ¿Ven? Para que esté a un dólar, pues está muy bien. Y la verdad sí me agradó bastante este. Solamente había en este color y la verdad sí, a mí sí me gustó mucho. Otra cosita que encontré, que yo lo compré para, bueno, para mis próximos maquillajes. Estos ganchitos que tienen unos ojitos. Y me gustó mucho. Aunque en el Seria yo quería ir porque la verdad hay otros que son otros modelos. Este es así y tiene un ojito que pues se lo puedes poner en cualquier lado. La verdad a mí me gustó. Es como para, yo lo quería hacer como para hacer unas coletas y ponerme los ojitos estos. Y me parecieron muy interesantes. Luego también encontré un glitter, es un body paint. Es para pintar el cuerpo pero con brillo. Y bien, bueno, viene así. No lo he probado, pero sí estoy pensando realizar un maquillaje, pero con dorado, y voy a utilizar este. Y le voy a poner otro brillito por ahí que tengo. Así que, bueno, la verdad, me pareció interesante porque quería hacer algo con brillo. Y como tengo ahí un cierre, quería hacer algo bien sencillito para Halloween. Así que ese de acá me va a venir como que, como dice, ¿cómo le llaman? Como anillo al dedo. Así que me pareció muy interesante comprar esa. Bueno, anteriormente no había visto otras cosas que más sencillas siempre he visto en la tienda de dólar, pero esta vez me pareció interesante una fake skin. Es una piel falsa, es como vendría a ser pues para hacer esas caracterizaciones que tienes la piel media rara, quemada, con heridas, no sé. Pero bueno, recién lo voy a abrir y no sé cómo es esto, la verdad. Pero bueno, lo estoy tocando y tiene una textura, bueno, ni sé cómo se abre. Ah, bueno, se abre aquí abajo, me supongo. Ahí está. Ah, bueno. Aquí se me lleva una decepción, disculpe. Es solamente como un algodón. Un algodón, nada más. Bueno, chicas, la verdad que esto sí como que me decepcionó. Porque yo pensaba que era otra cosa. Y solamente es como un algodón que está manchadito y nada más. He visto incluso hasta sangre falsa y todo eso, pero yo no compré porque la verdad yo tengo. Y pues viene así, como pueden ver, es... Bueno, no tiene nada de olor, pero bueno, no sé, es como algo más sencillo, creo yo, después ya lo voy a estar probando. Así que vamos con lo demás. Bueno, las demás me gusta más.
Son solamente tres cositas, bueno, algunas que otras cositas. Y me parecieron muy interesantes como para esta temporada de Halloween que se acerca. Bueno, son solamente unas cuatro o cinco cositas que les voy a enseñar a continuación. Me gustó esta de acá, como que esta cinta, como que dice, como cuando hay algo, algún accidente, cosas así, como que lo pongo, mantenga la distancia o cosas así. Bueno, estos avisos. Y yo lo agarré porque quería hacer un video, un maquillaje, algo así, con esto. Y me pareció muy interesante este. Y bueno, no sé cuántos metros vengan acá. Bueno, no me dice, algo así, no... No sé, pero lo bueno del Daiso es que te ponen hasta en español ahora. Incluso puedes ver acá, acá te sale en español, acá también te sale en español. Y viene unos 6 metros, ¿o no? 300 centímetros, no sé, algo así. No viene mucho, pero me parece súper interesante. Las que me gustaron bastante fueron estas chicas. Ustedes saben que esto de aquí es del dólar y está muy bueno para ser del dólar. Y estaba pensando luego realizarles un sorteo con pura de estas cosas. No sé, me parecen bonitas, interesantes. Como también para, no sé, dárselas a nuestras hijas y poderlas lucir más bonitas en Halloween. Sin tener que pues pintarle toda la cara y eso. Estas me parecen muy interesantes. Y vamos a estar probando. Yo voy a probar esta. No me acuerdo dónde está mi otra bolsita. Tenía mi otras cositas y no sé dónde lo he metido. Bueno, este es así. Aquí trae pues el modelo del rostro, más o menos cómo es que lo tienes que llevar. Y la verdad está muy lindo. No lo voy a sacar de aquí, lo voy a dejar aquí mismo. Y lo voy a estar sacando y me lo voy a estar poniendo. Así que vamos a usarlo. Ya vamos por lo último, pero esta de acá no se me pega, así que lo voy a tener que retirar. Este es aquí abajo. Bueno, la verdad no sé si se me va a salir toda la base y eso, pero no importa, de ahí me retoco. Y bueno, vamos a poner el último pedacito. Ay, se me salió un pedacito. Se descascaron. Me parecen súper lindos estos detalles. Miren. Listo. No sé, me parece bonito. Esto pues lo voy a tener que... Esto va aquí, pero pues lamentablemente no se pega muy bien. Pero miren ustedes, no sé qué opinan. Se ve bonito, pero bueno, así era. Ya no tengo nada aquí. Listo. No sé qué opinan ustedes, pero me parece muy lindo porque en vez de utilizar otras cosas, como que estar pintándose el rostro y más trabajo. Como que esta está linda. Y bueno, el otro modelo es como de tigresa y también está súper bonita. Pero esta también me gustó. Si no te gusta esta parte de abajo, pues lo puedes quitar y solamente puedes utilizar la parte de arriba. Pero me parece algo fuera de lo común y como que para una fiesta de Halloween quedarías muy guapa. Porque fuera algo muy diferente y fuera muy diferente a los demás, la verdad creo yo, porque me gustó bastante este. Bueno chicas, ahora vamos a retirarlo. Yo lo voy a tratar de poner ahí mismo. Esto me gusta como para niñas, la verdad, o bueno, a las mismas chicas también. Hay variedades de estas cosas y me parecen muy interesantes, muy muy pero muy interesantes. Y la verdad a mí sí me gustó bastante este. Y lo bueno es que para quitar es muy fácil, se remueve muy facilito. Y pues no veo que me haya quedado mal el rostro tampoco. Pero igual lo voy a pasarle un poquito mi esponjita. Pero me agradó bastante este. Este me gustó mucho. Y bueno, ahora vamos a probar el otro. Oye, se cayó la piedrita. Bueno, vamos a probar el otro que es como leopardo, ven ahí, tiene como transparencias arriba y abajo. Y por lo que veo esto va encima de la ceja y yo la verdad no lo voy a...
Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero está lindo. Solamente que no lo siento seguro en esta parte, porque como es está encima de algo que no está liso. Yo me lo voy a poner aquí arribita. Ay. Bueno, ustedes lo pueden poner encima de la ceja, pero yo no lo voy a poner encima de la ceja. Pero yo estoy poniendo arriba y justo entra bien en la curvita. Okay, algo así. Yo lo pondré así. Bueno, este sí está más lindo. O sea, este tiene más cosas. Incluso lo puedes subir un poquito más. Pero está bonito, miren. A mí me gustó mucho este. Aunque bueno, como les digo, tiene que ser como para más niñas que no tengan que utilizar el maquillaje, porque si no, no va a pegar. Ahí está. Está más linda, ¿no? No sé qué opinan ustedes, pero esta está bonita. Se ve muy bonita, muy femenina. La verdad, me gustó bastante el segundo. Este de acá también está muy lindo. Este es así, miren. Es para poner en esta parte del ojo. Está muy curioso. Y vamos a probarlo. Este de acá está muy bonito. Ahí está. Es para usarlo en la parte de aquí arriba. Está muy lindo, como para crear un look de hada. Bueno, está bonito. Vamos a ver, ojalá que pegue. Así con el ojo abierto. Ay, qué hermoso se ve. Bueno, yo lo voy a poner así. Wow, qué bonito. Este está más lindo. ¿Dónde está? Aunque bueno, acá agarró un cabello, un pelo por aquí. Ay, Dios. Bueno, pero este está más lindo. Mira. Está muy bonito. Tiene una mariposa y abajo también está muy lindo. ¿Vieron? Qué bonito. Ahora lo voy a retirar. Vamos a ver, ojalá que no me malore el maquillaje. Bueno, no tanto, pero que sí, acá lo removí un poquitín. Pero, ay, se salió una piedrita, se quedó ahí pegada. Pero está bonito porque lo puedes remover. Y si es que se acaba pues el pegamento, el adhesivo, le puedes poner un poquito de pegamento de pestaña y listo. La verdad, está muy, muy bonito. Esta opción me gustó mucho más. Yo dejé la otra para el último, porque el último, es más trabajoso, creo yo. Bueno, no lo he usado, pero sí lo tengo guardado ya desde el año pasado. Y les voy a enseñar, miren, es este. Este de acá yo lo había comprado y bueno, es como un tatuaje. Dice School Mask Mix y ese es así. Y viene con dos colores acá, la verdad no sé para qué, no entiendo. No sé cómo es, yo recién lo voy a probar adelante de ustedes. Y pues lo voy a hacer encima de este maquillaje que tengo. Bueno, me imagino, la verdad, acá por ejemplo trae esto de aquí, mejor dicho, trae esta imagen de lo que supuestamente trae adentro. Está cerrado, todo está cerrado, pues yo no lo he abierto desde que me lo compré. Este año he visto, pero este año como que Don Quijote no ha renovado nada, aunque van a sacar nuevos Don Quijotes. Por cerca de mi casa, más cerca, claro, al donde yo iba, hay uno que van a sacar. Y ojalá pues que toquen cosas mejores. Bueno, este es así, chicas. La verdad que me parece súper interesante. Este viene con dos colores, uno negro y otro blanco. Bueno, ojalá que sean buenos. Y acá trae, wow, chévere, es como un tatú. Sí, es como un tatú. Entonces voy a tener que, es un tatuaje. Es un tatuaje y luego los detalles de lo negro y blanco así. Tienes que marcarlo con lo que es ay, no. Tienes que marcarlo con las cremas que han puesto ahí.
Miren, está muy interesante. Acá trae dos, pues yo voy a guardar uno y otro lo voy a utilizar para un look diferente. Y viene con, bueno, viene acá dos, acá viene otra capa más, otra, bueno, tiene varias, ¿no? Tiene cuatro, no sé. Bueno, aquí está, este, a ver, trae estas de acá como para poner en la parte de aquí. Y bueno, trae estas heridas, acá también trae estas cositas, acá también trae, bueno, viene dos aquí y las otras también viene dos, ¿no? Acá te trae las instrucciones, cómo es que lo tienes que poner y bla, bla, bla. Así que bueno, este, en las partes que están azules dice que hay que pintarlo de color negro. Y en las partes amarillas que trae aquí tienes que pintarlo de color blanco. Así que chicas, vamos a probarlo. Yo, primera vez que voy a probar esto. Y bueno, para eso voy a traerme una tijerita para poder cortarlo, porque pues la verdad yo desconozco estas cosas. No sé, me da curiosidad, sí, pero como que me da miedo de que me salga mal. Bueno, no sé, la verdad, hay que cortarlo en estas partes. Tiene aquí unas marcas que lo puedes recortar y te lo puedes poner. A ver, vamos a ver qué tal. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, chicas, ahora sí, ya traje mi tijera. Pues acá tengo mi manita. Esta también la compré en la tienda de Lola. Muy bonita, me gustó esta en blanca. Y bueno, ahora vamos a recortar esta. Pues la verdad, me imagino que debe de ser así. Vamos a recortar la parte de acá arriba. Acá tiene unas líneas, que es las que tienes que recortar. Y bueno, tienes que cortar también estas partes de las líneas como para que entre. Y bueno. Bueno, chicas, ya es primera vez que pruebo estas cosas. Yo desconozco mucho esto. No la entiendo. Yo tengo miedo ahorita que me salga todo un zafarrancho. Aquí todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Lo importante es probarlo, saber qué tal. Esto es como para ponerlo por separado. A ver. Esta parte va por acá. Así que esto se quita. Pero esperen, acá tengo que cortarlo. O ya estoy ciega ya. Ok. Recortamos. Y con mi esponja mojada yo lo voy a utilizar. Esto va aquí. Vamos a ver qué tal, chicas, porque yo la primera vez que vengo con estas cosas raras. Yo solamente lo voy a probar en una parte nada más del rostro. No la voy a ocupar pues en todo, porque no sé cómo es que se retira esto tampoco. O sea, no tengo, no sé muy bien esto. Vamos a ir poniéndole el agua acá. Está mojada la esponja. Bueno, vamos a ir pegando lo otro. Esto se pega en la parte de la boca. Y para esto se tiene que recortar. Bueno, más o menos le estoy entendiendo, agarrándole la onda, como le dicen. Ok, vamos a... Ok, es que lo que, como les digo, todo viene separado. Si esta parte es por acá. Esta parte es por aquí. Y esta otra. Por acá. Ajá, aquí. Y esta otra parte es por acá. Primero lo voy a pegar y después lo voy a mojar. Voy a hacer así de esta manera mejor para hacerlo más rápido. Y esta parte viene a ser por aquí. Y entonces esos espacios ya se tiene que... Esos espacios se tiene que arreglar, ¿no? Se tiene que pintar. Ahora, esta parte que encuentro aquí, que ahorita le estoy agarrando la maña, esto va en lo que es la nariz. Aquí.
ver, ahora la otra parte. Tengo que cortar esta parte de lo que es el ojo, porque no va pegado esto, no tiene color. Bueno, yo estoy que me mancho, yo me voy a estar manchando aquí todo, pero no importa, ya luego me quito el maquillaje, no hay problema. Y esta otra parte, les digo, pues va en lo que es la parte de la frente. Aquí. Ya estoy malogrando mis... Bueno, chicas, ahora lo que voy a hacer es mojarlo, ¿ok? Me esperan un ratito. Bueno, chicas, ahora voy a poner esta parte. Okay, vamos a utilizar los colores. Esto no es como, o sea, aparenta como un tatuaje, pero no es tan drástico. O sea, el tatuaje como que a veces es difícil de más de sacar. Como que no lo veo tan negrito esto. Lo veo raro. Bueno, este se va aquí. Bueno, pensé que iba a ser más fácil, pero como que está más así. Pero bueno, la verdad prefiero dibujarlo que estar poniéndome todo esto aquí encima, porque se me hace como que más trabajo. Bueno, ahora dice hay que poner la parte blanca, esta parte blanca aquí, pero es que no se pega totalmente. Esta parte también blanca. Tan poderosa mi base, por Dios, que no agarra. No agarra, chicas. Pero bueno, voy a agarrar esta para poder difuminarlo aquí. Lo voy a hacer así. Es que no se llega a pegar bien totalmente, ven, se despega, porque yo pienso que es por el polvo translúcido que tengo puesto. Aquí. Algo así. Bueno, pues chicas, no voy a poner lo demás porque como que, no sé, el material como que no me agrada, el material que tiene esto no me agrada, y aparte pues ya me malogró todo el maquillaje, pero son estas cositas que yo quería enseñarles.
O sea, son como que para ahorrarte el tiempo, pues no estar batallando en realizar un maquillaje más complejo, hacerlo pues más detalles, cosas así, pero yo prefiero mil veces dibujarlo porque miren, acá se suelta y pues mi base, como que la base, el polvo que me he puesto, pues hace que como que nada se pegue en esta cara. Y pues se hace bien difícil. Y pues la verdad, la calidad de estas cosas, o sea, son bonitas, o sea, atrae, pero como que a la hora de pues ponértelo, no es lo mismo que ves aquí, la verdad. Diferente, acá no se ve como si fuera tatú. Y la verdad, pues no me agradó este. Los demás sí me gustaron mucho. Y pues la verdad, esto sí. Estas que están acá sí me agradaron bastante porque son más prácticas y pues la verdad las veo más femeninas y muy rápido y como que estas sí te ahorran más lo que es el tiempo. Y creo que eso sería todo. Y bueno, de otras cositas de Halloween ya no tengo, pero ya luego después les voy a estar haciendo un videito de algunas compritas que he estado realizando. Y la verdad, pues chicas, no me voy a poner lo demás porque siento que el material de estas cosas no me agradan mucho. Pero bueno, eso sería casi todo. Aunque yo les voy a probar este. Vamos a ver. Me da la curiosidad de saber si es que es el mismo material de lo que va en el rostro. Vamos a ver qué tal. Y eso que cuando fui a Don Quijote la semana pasada, casi 2 semanas, había otros modelos, pero no me llamaba la atención, no sé por qué, algo me decía dentro de mí, no lo compres, no lo compres. Y menos mal que no compré, en serio, menos mal que no compré, porque no me llama la atención. Y aparte, pues yo lo había comprado porque en ese tiempo, el año pasado, sí me llamaba la atención y se veían bien bonitas, pero pues todo entra por los ojos, ¿no? Se veía bonito, pero a la hora de probar no es lo mismo. Y bueno, vamos a sacarlo. Lo que me da más pena es que me he tenido que mejorar mi maquillaje y eso no me agradó, esta idea. Bueno, aunque esta de acá sí se ve diferente. A ver, vamos a ver. Estas heridas sí se ven diferente. Ok, a este sí le voy a poner un 100. Pero bueno, este material, esta de aquí sí me gustó. El acabado sí está bonito, muy realista. Pero esta parte de acá como que no me agrada para nada. No es nada cómodo. La verdad no es nada cómodo. Se va saliendo. ¿Vieron? Y bueno, chicas, creo que eso sería todo. Bueno, chicas, eso sería todo. Y la verdad, pues me gustaron más las primeras, no sé cuál fue las que les gustó a ustedes, pero me parece interesante más para las chicas que no les gusta hacerse algo más trabajoso y creo que esta sería una alternativa y me parece algo muy interesante, aunque este de aquí no sé cómo me lo voy a quitar porque pero sí luce bien, luce mejor, porque le puedes retocar acá un poquito nada más alrededor y quedaría súper bien. Y bueno, chicas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y también les voy a estar haciendo otros videos de cositas novedosas que veo yo por aquí por Japón y también se las voy a estar haciendo en video y probando unas que otras cosas. Así que chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Y no te olvides regalarme un dedito arriba si te gusta este video y si quieres más videos como estos. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima. Bye.